vamos a estrenar la más reciente canción realizada por Handy Ventura, Un Ángel en la Tierra, dedicada a su padre, el caballo Johnny Ventura. Entre muchas otras sorpresas que tenemos en este programa súper especial, pero como ustedes comprenderán, el malvivir informativo continúa, van. Se ha destapado una información acerca del Salón de la Fama David Ortiz. Cuidado. Delicada información. Que pone de relieve sus capacidades administrativas y de negocios. Bueno, ¿qué negocio, hermano? Quiere no. Pero ya se metió en el negocio porque va a comercializar. Cuidado. Producto de cannabis. Cuidado. ¿Cannabis es lo mismo que es lo mismo que cannabis? Dime, Julio, ayúdame, no entiendo. ¿Qué es eso? Bueno, marihuana. Ah, la hierba mágica que no es llamada así, marihuana. No lo digas así. Se denomina. No lo digas así porque la gente va a pensar que David Ortiz va a vender marihuana. Se va a malinterpretar. Ok, se va a malinterpretar. Por favor, ¿qué dice aquí? Wow. ¿Qué dice aquí? David Ortiz, Salón de la Fama de Cooperstown, vende marihuana. Sí, pero eso es una falacia. Hay variedades. Eso es una falacia. Perdón, si usted me permite, yo desarrollar la información. No. Para que podamos entender el mercado de Estados Unidos que está aprobada, tío, eso no es. Porque el cannabis se llama cannabis, no se llama vulgarmente como lo están tratando. No, no, okay, okay. Cannabis, mira, es el asunto del cannabis, no es, pero se llama THC. Exacto. Que es una variedad que se sacan varios medicamentos. Eso pero, pero si usted me permite yo ofrecer la información, porque usted está como decir, usted parece que pasó por algún lado antes de llegar aquí. Pasó por la tienda allá y compró. No se bebió la pastilla. Eso. Como tú lo estás diciendo, le va a dañar Cooperstown. Sí, yo no le estoy dañando nada. Los titulares lo están de los medios de comunicación es que han subestimando, ¿eh? Y él establece que para fines de salud, banda, se asoció y va a lanzar al mercado producto de la marca Cannabis Luger y Weed Papi. Escuchen bien. Hay que decir, mira, hay que poner un contexto. Eso no es para venderse en las esquinas. Es que si no me permiten no poner en contexto, no podemos establecer qué es lo que está pasando. Pero para poner en contexto, Julio, acompañarte en el contexto, sí. Hay que decir que en este país eso es suena escandaloso, porque sí. En este país está regulado y prohibido. Exactamente. Este 50 tema. Para 8, ahora, hermano. Ahora. En todo. Estados Unidos, en Estados Unidos, como en otros países, que es absolutamente legal y una industria organizada con Caramba. Todos los niveles de la ley, del capital, de la inversión y de pago de impuestos, allá él podrá hacerlo. Aquí es que es un escándalo. Exacto. Y le voy a sumar allá a eso. Pero lo subestiman aquí con ese titular. Se levantó económicamente Mike Tyson comercializando cannabis, porque entre otras cosas esta variedad de esa de ese tipo de sustancias o de vegetal prohibido en República Dominicana está permitida en varios estados de la Unión Americana y en Canadá es libre de comercialización, para que estemos claros. Mientras tanto, Barba, ponme ahí Alexa, la única loto, la